Gracias, señora presidenta. Disculpa, señor Chávez. La situación de la atención primaria en Valladolid, curiosamente, tiene una característica común a la situación de la primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. A diferencia de otras provincias y de otras áreas de salud, la distribución de la población y las características territoriales de la provincia hacen que la distribución de los recursos sea muy homogénea respecto, como digo, a la media nacional. Tenemos en Valladolid una dotación tanto de profesionales como de centros de salud y de consultorios locales razonable, y desde el punto de vista del funcionamiento y de la presión asistencial y de la frecuentación, los datos de Valladolid son bastante distintos a los de la media de la comunidad autónoma y, como digo, homogéneos al conjunto nacional. Se mantiene el problema de la cobertura de no tanto de las plazas de atención primaria como de las situaciones de ausencia por bajas, por vacaciones o por otras circunstancias. Y, desde luego, lo que le puedo decir es que los recursos de atención primaria, el gasto en atención primaria, en estos años no se ha reducido, sino que se ha incrementado ligeramente. De manera que podemos examinar otros aspectos que usted considere y a los que podré dar contestación en la réplica. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Gracias, presidenta. Pues bueno, yo le voy a decir, consejero, que nuestra atención primaria en Valladolid funciona excelentemente. Y además se lo voy a decir así, excelentemente, pero a pesar de usted y a pesar de sus intentos de intentar desmantelar la atención primaria y a pesar de sus recortes, porque tenemos unos excelentes, unos fabulosos profesionales. Tenemos unos profesionales sanitarios en Valladolid que dan el 200%, que intentan siempre dar el mejor servicio, atender siempre con una sonrisa y hacerlo en las mejores condiciones, cuidándonos como tienen que cuidarnos. Y eso es lo que valora la gente de Valladolid, eso es lo que hace que siempre, es verdad, en todos los barómetros pongan nuestra sanidad pública en los puestos más altos. Pero, como digo, a pesar de sus recortes, a pesar de sus intentos de desmantelarla, a pesar de no convocar oposiciones, a pesar de reducir plantillas, a pesar incluso de quitar pediatras. Y por esos intentos suyos, es por lo que, sin embargo, usted es siempre el consejero peor valorado del Gobierno. ¿Sabe de verdad cómo está la sanidad, la atención primaria en Valladolid? Yo creo que no, porque si usted usara esa atención primaria de Valladolid, si fuera ella, sabría perfectamente o pondría remedio a cuestiones muy graves como son el cupo de pacientes por médico. Sabe que en muchísimos consultorios, no en uno ni en dos, sino en nueve, ese cupo supera los 1.400 pacientes por médico. Es decir, en Cobarés, Arturo Iríes, Laguna de Duero, Parquesol, Casa del Barco, Gamazo, Delicias 1, Huerta del Rey y Arroyo de la Encomienda, en todos esos un tercio del total, rondan incluso los 1.700 pacientes por médico. Y esto no lo denuncio yo, sino que lo denunció su gerente de atención primaria, García Prieto, que llegó a pedir valentía y llegó a decir que, por favor, había que contratar en los próximos dos años al menos a 20 médicos de familia más para poder dar el servicio en condiciones y no como una auténtica maratón, como lo hacen ahora nuestros héroes de la atención primaria. ¿Ustedes qué hicieron? Ustedes han hecho oposiciones, y la última sentencia la tenemos antes de ayer, que se las están tirando los tribunales porque son una auténtica chapuza donde incluso llegan a modificar las bases del concurso. Entonces, si usted realmente creyese en el sistema público de sanidad, pues terminaría con estas listas de espera en la atención primaria, porque ¿de qué sirve que uno pida hora y le den cita 3, 4, 5, hasta 7 días después de haber llamado, si cuando va al médico ya se ha curado? ¿De qué sirve eso? No es un despilfarro, señor consejero. En Parquesol, en Covaresa tardan 6 días en atenderte. Es porque ustedes no quieren contratar a gente, porque no tienen ese modelo, porque ustedes prefieren la privada. Se lo voy a decir en unos términos que van a entender perfectamente y voy a ir terminando. Como ustedes hablan tanto de la Constitución y de la unidad de España, le voy a decir, un derecho constitucional como la sanidad
sabe lo que está rompiendo España en estos momentos. Lo que rompe España es tener que esperar una semana para ser tratado de una gripe. Lo que rompe España es tener que esperar dos años para poder ser operado de la cadera. Eso sí es romper España. Así que, por favor, inviertan más, pongan profesionales y esperemos que a partir de mayo, cuando haya un gobierno que vele por la gente en esta comunidad, se empiecen a hacer las cosas de verdad, en serio y para toda la gente. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, me parece que en ese tono que a veces tiene usted razonable, luego se empieza a remontar y a intentar superar. Comience declarando que la sanidad, la atención primaria en Valladolid es excelente. Lo comparto. Incluso asumo que sea a pesar del consejero. El consejero, con todo lo mal que gestiona las cosas, al final conseguimos que la atención primaria de Valladolid sea excelente. Bien. Segundo, habla usted de recortes. Le acabo de insinuar, el único dato que le he dado, es que el presupuesto de la atención primaria en Valladolid ha crecido en los últimos años. Poco, pero ha crecido un 8%. Dígame usted dónde están los recortes. El número de profesionales se ha mantenido. ¿Dónde están los recortes? Más presupuesto, mantenimiento del número de profesionales. Tercero, dice usted, la primaria es excelente gracias a los profesionales. ¿Y qué ocurre en otras comunidades donde se valora peor la sanidad? ¿Que son peores los profesionales? ¿Los profesionales de Castilla-La Mancha son peores que los de aquí? ¿La lista de espera en Castilla-La Mancha, donde gobiernan para la gente, que es de 132 días, es mejor que la de Castilla y León o la de Valladolid, que son 65 días. Por eso, cuando venga un gobierno que trabaja para la gente, si es el suyo, tendremos una lista de espera de 132 días y no de 65. Esa es la clave, me parece. Muchas gracias.